Cáncer. Si eres del signo de Cáncer, sale la carta de la luna, y la carta de la luna justamente es una carta que va muy bien contigo. La luna es tu regente y hoy vas a estar mucho más sensible, complicado y hasta con ganas de llorar, por lo menos hasta el 18 de septiembre, un par de días y listo. Esta carta te dicen que has estado aguantando muchas cosas en tu pecho y justamente es el tema de la ansiedad, el pánico, la respiración y las lágrimas. Hoy te vamos a dar una masterclass que te recomiendo ver para evitar estos estados de ansiedad que puedes estar viviendo en este par de días. Al final todo se va a resolver si eres del signo de Cáncer, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Justamente que vienen como varias cosas a la vez y tú no te vas a sentir tan cómodo. Por eso es que vas a estar diciendo, wow, ¿qué es lo que pasa? Luego de este episodio, tú vas a sentir que la vida como que se acaba, que no tienes ánimo, que hay algo difícil, pero Cáncer, tranquilo. Aplica ese dicho, ¿ok? O ese proverbio que dice, después de la tormenta viene la calma. Justamente para Cáncer es una de las cosas que van a suceder después de un par de días de tormenta, y si vienes desde hace un par de días también, bueno, dos o tres días más es lo que falta, te vas a sentir mucho más tranquilo y hasta que las lágrimas ya se secaron porque te sientes alegre y contento. Si eres del signo de Cáncer, te voy a recomendar que enciendas velas amarillas y que además tomes unos baños de sol de ser posible. ¿Por qué? Porque el color amarillo te trabaja la seguridad, la confianza, la sanación, la alegría y evita los estados de ansiedad. Si tienes que encender estas velitas amarillas todos los días, no hay problema, y 5 minutitos de sol te van a ayudar también a bajar esos movimientos o esas lágrimas o esa ansiedad que estás sintiendo.